Señor, gócese, hoy venimos a celebrar la resurrección de Cristo. La palabra de
afirmó ser como Dios. Aleluya. Él siendo Dios, hermano, él no escatimó. Él no escatimó nada para darnos a nosotros con esa sangre preciosa que pagó por todo y cada uno de nosotros. Amén, aleluya, hermano. Denle una ofrenda de aplauso, hermano. Usted vino a entrenar al nombre poderoso de Cristo. La palabra del Señor dice, hermano, haya fuera de vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, aleluya, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló. Él se humilló por cada uno de nosotros. Aleluya. Levanta tus manos, vamos a darle gracias al Señor. Vamos a pedirle al Rey de Reyes y Señor de Señores que tome Él el control en esta tarde. Que sea su presencia en este lugar. Que sea Él hablando a cada uno de nosotros. Yo te voy a decir, hermano, si la palabra dice, si tú tienes fe, todo lo que tú anheles, la palabra lo declara. Esa fe que sea del grano de mostaza, el Señor puede hacer cosas grandes y maravillosas. El Señor que nosotros tenemos, un Señor de lo imposible. Para Él no hay nada que Él no pueda hacer. Si nosotros tenemos esa fe que sobrepasa todo el entendimiento, hermano. Señor, te damos las gracias, Dios Todopoderoso. Gracias en esta tarde te damos, porque si estoy aquí, Señor, es porque a ti te ha placido, Señor. Y si estamos aquí, Señor, es por tu pura misericordia, Padre de la gloria. Te damos gracias, Padre de gloria, porque en ti, mi Señor, está nuestra confianza, Padre. Porque en ti, mi Señor, está nuestro refugio, Padre de la gloria. Porque tú eres el sustentador de cada uno de nosotros. Tú eres el que nos guía y nos fortalece, Señor de la gloria. Tú nos llevas por senda derecha, Señor. Tú nos llevas, mi Señor, y nos cuidas, mi Señor. Tú pones vallado, mi Señor, a cada uno de nosotros. Y no solo a nosotros, Señor, sino a todos y cada uno de nuestros hijos, a nuestros familiares, Padre de la gloria. Tu palabra lo declara, Señor, que tú eres el que tiene el control, Señor. No importando el problema, no importando la tribulación, Señor. Porque tú eres, mi Señor, nuestra fuerza y nuestro refugio, Señor. Tú eres el que edifica, mi Señor. Porque la misma palabra dice, Señor, que en vano edifican los edificadores y tú no estás en ella, Padre de la gloria. Y nosotros, mi Señor, creemos que tú estás en medio de nuestros hogares, Padre de la gloria. Que tú eres el que va edificando, mi Señor, nuestra casa, Señor. Tú nos vas enseñando, Padre de la gloria, a cada uno de los que estamos aquí, Señor, a poder guiar, mi Señor, a nuestra familia, a nuestros hijos, Señor. Con errores, con dificultades, Señor, tú eres el que perfecciona todo, Padre de la gloria. Te damos gracias, Señor, porque tú, mi Señor, no te apartas de nosotros, Señor, porque tú estás siempre con cada uno de nosotros, Padre de la gloria. Te damos gracias, Señor de señores, Rey de reyes, Padre eterno, Dios sobre todas las cosas. Oh, Alfa y Omega, Señor, principio y fin eres, Señor. Gracias, Padre. Gracias por permitirme, Señor, permitirnos, Señor, estar en este lugar honrando tu bello nombre, Señor, honrando tu majestad, Señor de señores. Ahora, Padre de gloria, te pongo, mi Señor, cada una de nuestras necesidades en tus manos, Padre de la gloria. Cada enfermedad, Señor, cada uno de aquel que tenga, mi Señor, problema, enfermedad, Padre de la gloria, yo te pido, Señor, que tomes tú el control, Padre. Tú conoces a cada uno de nosotros por nombre y apellido, Padre de la gloria. Tú nos conoces, mi Señor. Tú conoces los problemas que estamos pasando, Padre de la gloria. Tú eres el sanador. Tú eres, mi Señor, el libertador, Padre de la gloria. Tú fuiste el que pagaste, mi Señor, con precio de sangre en la cruz del Calvario, Señor. Tu palabra dice, mi Señor, que te llevaste cautivo a la cautividad, Señor de gloria. Aleluya. Yo la creo, yo creo esta palabra, Señor. Yo
Yo creo en esa palabra, Señor de gloria. Padre bendito, toma tú el control, Señor. Sana, mi Señor. Sana, Señor. Sana, sana. En el nombre poderoso de Cristo, Señor. No siendo nuestra voluntad, sino la tuya, Padre de la gloria. Porque tú eres, mi Señor, el dador de todo. Te damos gracias, Padre. Ahora, Señor, te pido, mi Señor, por Miguel Pérez, Señor. Él pide oración por su libertad, mi Señor. Por su restauración espiritual. Para que también sea Dios quitando la detención de migración de su vida, Padre de la gloria. Que seas tú libertando, Padre de la gloria. Que seas tú, mi Señor, honrando tu nombre, Padre bendito. Que seas tú mostrando al mundo, Señor, que para ti no hay nada imposible, Padre de la gloria. Por eso, Señor, aquí hay un pueblo, Padre, que te da la gloria. Un pueblo que te da la honra. Un pueblo que dice, mi Señor, que tú eres santo. Tú eres santo. Tú eres santo. Tú eres santo. Tú lo puedes repetir. Tú eres santo. Tú eres santo. Alaba a la iglesia. Él es santo. Él es santo. Toma tú el control en esta tarde, Señor, de todo lo que hagamos, Padre. Y bendice, Señor, este culto, Padre de gloria. Te voy a pedir, hermano, que abraces a tu hermana, que abraces a tu hermano. Bendícelo en el nombre poderoso de Cristo. Declara, Él está en este lugar, no por casualidad. Él está aquí porque hay algo que el Señor quiere hacer en su vida. Y el Señor ya tiene el propósito para cada una de nuestras vidas. Gloria al Señor, gloria al Señor. Gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él vive por los siglos de los siglos. Aleluya. ¿Quién vive, iglesia? ¿Quién vive, iglesia? ¿Quién vive, iglesia? Aleluya. Le voy a pedir a los jóvenes de 12 a 13 que vayan saliendo, ya lo están esperando en su clase. Gloria al Señor. Hermano, cada uno tiene una hojita amarilla. Quiero ver las hojitas levantadas, hermano.